Buenas noches. Buenas noches, María. Buenas noches, Miguel. Vamos a dar unos minutitos a los demás. Buenas noches. Buenas noches, Anderson. Bien, buenas noches, bienvenidos. Vamos a iniciar y pues nos faltan algunos, pero vamos a dar inicio, vamos a comenzar a desarrollar lo que corresponde para este día. Vemos entonces, tenemos que practicar ahora la herramienta que se llama consolidar datos. Herramienta se llama consolidar. Pues esta herramienta, su finalidad es crear informes, ¿verdad? Nos ayuda en la creación de reportes finales. Entonces, vamos a ver cómo vamos a consolidar datos en varias hojas de cálculo. Para resumir e informar de los resultados de hojas de cálculo independientes. De pronto nosotros en el día a día
vamos llevando registros diarios, pero llega un momento en que se necesita analizar algunos datos. Entonces, podemos utilizar la herramienta de consolidar datos en una hoja de cálculo maestra. Las hojas pueden estar en el mismo libro que la hoja de cálculo principal o en otros libros. Al consolidar datos, ensambla datos para que pueda actualizar y agregar más fácilmente según sea necesario. Por ejemplo, si tiene una hoja de cálculo de gastos para cada una de las oficinas regionales, puede usar la consolidación para reunir estas cifras en una hoja de cálculo maestra de gastos corporativos. Esta hoja de cálculo maestra también puede contener las ventas totales y los promedios, los niveles de inventario actuales y los productos más vendidos de toda la empresa. Y nos muestra cuáles son los pasos que vamos a seguir para consolidar varias hojas de cálculo en una hoja de cálculo maestra. Y dice número uno, si aún no lo ha hecho, configure los datos en cada hoja constituyente haciendo lo siguiente. Asegúrese de que cada rango de datos está en formato de lista. Cada columna debe tener una etiqueta encabezada en la primera fila y contener datos similares. No debe haber filas o columnas en blanco en ninguna parte de la lista. Vea que eso nosotros tenemos que tomarlo muy en cuenta. Estas configuraciones son las que previamente nosotros tenemos que revisar antes de utilizar la herramienta consolidado. Asegurarnos de eso. Luego, ¿qué otra cosa tenemos que verificar? Colocar cada rango en una hoja de cálculo independiente, pero no escriba nada en la hoja de cálculo maestra donde planea consolidar los datos, porque Excel hará el trabajo, pero nosotros previamente tenemos que hacer un par de cosas, tal vez alguna modificación de estructura, pero si nosotros ya utilizamos un mismo formato para registrar datos, sean en diferentes meses, en diferentes años, en diferentes tiendas, diferentes productos. Nosotros tenemos que asegurarnos, y eso lo dice ya el tercer criterio, asegúrese de que cada rango tiene el mismo diseño. Esas tres cosas las tenemos que tener presentes porque la herramienta Consolidar no hará el trabajo como nosotros esperaríamos que lo hiciera. Entonces tenemos que tener presentes esas tres cosas. Que estén los datos ordenados, que estén en forma de lista, quizás no ordenados, tal vez así como que alfabéticamente o en descendente. Quizás no necesariamente eso, pero sí que tengan formato de lista, que tengan encabezados los datos, ¿verdad? Y que las tablas tengan el mismo diseño o la misma estructura. Entonces, esos previamente revisamos ese tipo de cosas. Número dos, en la hoja de cálculo maestra, haga clic en la celda superior izquierda del área donde desea que aparezcan los datos consolidados. Y luego nos muestra cómo es que vamos a encontrar esa herramienta, que es en la pestaña Datos. Y aquí está la herramienta Consolidar. A lo mejor si utilizamos pantallas pequeñas no nos sale completamente la palabra, pero identificamos el icono. El icono es una lista con una flecha hacia un solo cuadro. Número 4. En el cuadro Función, haga clic en la función de resumen que quiere que use Excel para consolidar los datos. La función predeterminada es suma. Este es un ejemplo en el que se han elegido tres rangos de hojas de cálculo. En esta foto se ve que podemos seleccionar varias funciones, no solamente sumas, sino si queremos por lo menos funciones básicas. Las referencias. Como estamos hablando de consolidar, entonces vamos a ir a buscar datos previos que estén en hojas diferentes.
y las vamos agregando. Aquí, por ejemplo, se notan las referencias donde ya conocemos la estructura de esta referencia. El nombre de la hoja, porque ¿cómo sé que hay un nombre de hoja? Porque hay un signo de exclamación cerrado. Entonces, eso nos está indicando que hay una hoja con esas celdas que pertenecen a esa hoja. RRH es la hoja desde A4 hasta Q27, el rango donde están los datos. Y vea que estos rangos son iguales y las hojas son distintas. Y usa rótulos en, tenemos tres opciones que podemos utilizar, fila superior, columna izquierda, para que se mantenga la estructura. Crear vínculos con los datos de origen, activarlo o no activarlo, ahí va a depender de la necesidad. Claramente está que si lo dejamos activado, entonces a medida que vayamos modificando datos en estas hojas, el consolidado va a ir cambiando. Pero si no se lo activamos, entonces si cambiamos datos en las hojas, el consolidado no se va a actualizar porque no está activa esta opción. Entonces hay que seleccionar los datos, ¿verdad? Aquí está en este botón para seleccionar los datos de la referencia, los datos que se desean consolidar. Al seleccionarlos entonces, pues ya podemos ver qué resultados tiene. Y veamos un ejemplo de esto. Bienvenido a tu clase de Excel Intermedio. Te saluda Elizabeth Guillén. Este día vamos a trabajar con la herramienta Consolidar Datos. Esta herramienta se utiliza para resumir e informar los resultados de diferentes hojas de cálculo que se pueden encontrar dentro de un mismo libro o en otros libros. Al consolidar datos, ensambla los datos para que se pueda actualizar y agregar más fácilmente según sea necesario. Un ejemplo de esto es que si tenemos diferentes gastos en varias oficinas regionales, podemos utilizar la consolidación para unir estas cifras en una hoja de cálculo maestra de gastos corporativos. Esta hoja de cálculo maestra también puede contener las ventas totales y los promedios, los niveles de inventario actuales, los productos más vendidos, entre otras opciones. Vamos a hacer un ejemplo con esta plantilla de trabajo en la cual tengo las ventas por trimestre. Tenemos las ventas del mes de enero, las ventas del mes de febrero, las ventas correspondientes al mes de marzo y por último la tabla donde vamos a hacer la consolidación de datos. Tengo el precio de cada uno de estos productos, tengo la fórmula ya establecida para que al sumar cada una de las cantidades de estos productos me genere el resultado mostrándome el valor del IVA. También tengo la fórmula donde me va a mostrar los totales de acuerdo a las cantidades. Lo único que necesito dentro de esta tabla es consolidar los datos para que se activen dichas funciones. El icono de consolidar datos se encuentra en la pestaña Datos. Lo vamos a abrir y ahora vamos a ver las opciones que me muestra este cuadro de diálogo. Primero selecciono la función que quiero utilizar. Hay varias funciones como promedio, máximo, mínimo, contar números, etc. En este caso, yo lo voy a realizar con la función suma. Debemos de asegurarnos de eliminar los datos que ya se muestren en base a ejercicios anteriores para evitar que hagan alguna interferencia en los datos que vamos a establecer. Utilizamos esta flechita, el iniciador, para ir agregando cada uno de los datos. Primero, seleccionamos los datos correspondientes al producto mouse del mes de enero. Una vez seleccionados, hacemos clic en el botón agregar para que se muestren en el área de todas las referencias. Este procedimiento es repetitivo. Ahora, agregamos los datos del mes de febrero.
Debes de nuevo hacer clic en el botón agregar para que se vaya sumando. Continuamos con la tercera hoja, que son las ventas correspondientes al mes de marzo. Y ahora, cuando ya tenemos agregadas las tres referencias de este ejercicio, hacemos clic en el botón aceptar. En este caso, el total de las cantidades vendidas de los tres meses del producto Mouse son 119. Una vez que tenemos este consolidado, verás que se ejecuta la función con el precio de los, con el IVA de los productos y el total en base a el precio, las cantidades y el IVA. Este ejercicio lo podemos continuar a través de cada uno de estos productos con la herramienta Consolidar Datos. Espero hayas entendido y puedas practicar cada uno de ellos. Esta opción no podemos utilizar las diferentes series de relleno, ya que no consiste en rellenar cada una de estas celdas. Debes hacerlo de uno en uno para obtener los valores correctos. Muchas gracias por tu atención prestada a esta clase. Nos vemos en la próxima de Excel Intermedio. Muy bien. Vamos a ver ese archivo de práctica. Tenemos entonces el archivo que se nos ha explicado, en donde se reflejan las ventas trimestrales con productos, precios, cantidades y totales. Las hojas previas del trimestre. ¿Qué nos decía la teoría que teníamos que asegurarnos primero? Que nosotros tenemos que ver que las tablas tengan encabezado y claro está, ahí está el encabezado de productos y el mes de enero. Y así están las tres que se van a consolidar. Tiene sus encabezados. ¿Qué más tengo que verificar? Que estén en hojas de cálculo independientes. Están en hojas de cálculo independientes que para el ejemplo son meses. Ustedes sabrán que desean consolidar datos de diferentes tiendas, etc. Y tiene el mismo diseño. El mismo diseño, que son cosas que nos tenemos que fijar antes de utilizar la herramienta. Entonces, solo voy a verificar aquí algo. Aquí dice mouse. Aquí solo por hacer una modificación. Mouse, monitor, CPU, escáner. Mouse, monitor, impresor, teclado, cámara digital. Lo mismo, ¿verdad? Los productos están en el mismo orden. Ahí están las cantidades diversas, eso sí, ¿verdad? Y se desea consolidar acá. Pues aquí ya nos dieron ese 119. Y a pesar de que lo que ha hecho es una suma, en la barra de fórmulas no se refleja como una suma como tal. Porque si vamos aquí, 50 más 44, 94 más 25, 119. Entonces, es la suma. Vamos a ir a datos y aquí está la herramienta. En el grupo de herramientas de datos es este icono de consolidar que resume los datos de distintos rangos y consolida los resultados en un solo rango de resultados. Ahí están las referencias. Enero B13, febrero B13, marzo B13. Hoja enero, celda. Allí dice B13. La B13 sería esta, ¿verdad? Entonces, si por ejemplo me voy al consolidado y me voy aquí
Aquí al parecer la estructura como que no es la misma, ¿verdad? Porque si yo me vengo aquí a B13, no... Ajá, aquí las tablas empiezan desde la fila 1 y aquí en el consolidado pues empiezan desde la fila 4, pero ya vimos que no importaría. Entonces, si ya está hecha la 119, digamos que me ubico en la celda D5, me voy aquí a consolidar y voy a ir a consolidar monitores, ¿verdad? Si estoy sumando, si quiero suma, ¿verdad? Suma de ventas. Aquí está la función, ustedes pueden elegir lo que necesiten hacer. Entonces, vengo a la referencia y, por ejemplo, me voy a la hoja de enero, al producto monitor, selecciono la celda y ya me deja allí que la referencia es enero B3. La voy a agregar. Luego, ya me la agregó acá. Yo no eliminé las que estaban. Solo voy a ir a hacer una prueba después aprovechando que están esas referencias ahí. Voy a ir a la hoja de febrero y automáticamente usted puede observar que yo no la seleccioné, sino que la selección ya la traía y se quedó en la celda detrás. Y como la necesito, la agrego. Me voy a la celda marzo, me fijo que la va agregando, ¿verdad? Febrero, celda B3. Me voy a la celda marzo y ahí tengo la celda B3. La agrego. Y vamos a ver qué pasa. A ver, la voy a dejar así, sin marcar esto, y voy a hacer otro ejemplo con esto marcado. No voy a usar rótulos ahorita. Voy a presionar aceptar. Y dice que es 279, la suma de los monitores. 20 más 55, 75 más 22. ¿Cuánto? Eso no es cierto, ¿verdad? No es cierto porque voy a irme a datos. Consolidar. Porque me ha tomado todas estas referencias. Todas las referencias que ya estaban. Y como estaba la celda de 13, ¿verdad? Entonces, 20 más 44, 64 más 100. Ay, ahorita no puedo hacer la suma rápido. Esto es lo que ha pasado. Me ha sumado monitores y memorias, porque eso existe aquí en la referencia. Entonces, así como nos decía en el video, pues borremos la verdad. La voy a dejar así. Acuérdense que este ahorita no es un dato, ese dato no está bueno. Lo voy a dejar así por el momento y me voy a pasar a la siguiente, que es CPU. Vengo de nuevo a la herramienta consolidar y lo que hacemos entonces es eliminar estas referencias para que no me afecten en la suma. Eliminar. Y ahora sí, agrego la que me interesa, que en este caso sería CPU. Entonces, presiono sobre la caja de referencia y en enero selecciono la celda que me interesa agregar. Hoja febrero y automáticamente se selecciona la celda en el mismo lugar. Agregar. Hoja marzo. Agregar. Igual, no voy a tocar eso aún. Y veamos 201, 80, 168, ajá, 201. Entonces ahora sí la suma está correcta, ¿verdad? Esta no está correcta, acuérdense de eso, porque habían unas referencias que no tenían que estar y las teníamos que eliminar. Voy a hacerlo de nuevo para el escáner. Borro estas referencias porque si no, me afectan, entonces me ubico en la caja de referencia, enero, escáner, agregar, febrero, agregar, marzo,
agregar. ¿Qué pasaría si le marco? Usa rótulos en fila superior, columna izquierda, y que nos cree vínculos con los datos de origen. Vaya, no se consolidó ningún dato porque esta tabla de resumen no tiene la misma estructura que las anteriores. Entonces, aquí sí me funcionó porque no le marcamos los rótulos. Entonces, no me consolidó nada porque aquí esta estructura está diferente. Entonces, ahí ustedes tienen que ir viendo, ¿verdad? No es malo que ustedes ya tengan una estructura como reporte final, pero tienen que fijarse en eso. Solo voy a hacer otra hoja solo por hacer una prueba. Voy a hacer una hoja nueva. Y me voy a quedar en la celda A1. Me voy a quedar ahí. Y voy a consolidar y me voy a traer la referencia. Y lo que voy a hacer es seleccionar toda la tabla. Porque esto sí ya lo verificamos que está correcto. Las tablas son iguales. Agregar. Voy a febrero y vea que yo ya no selecciono, sino que automáticamente Excel selecciona el rango de celdas. Agregar, porque ese es el rango que me interesa. Me voy a marzo y se queda seleccionado y lo agrego. Voy a marcar estos rótulos. Fila superior, columna izquierda, crear vínculos. Entonces, lo que ha sucedido es esto, que lo deja detallado. Aquí nos lo deja consolidado en los 3 meses. Aquí nos lo deja detallado. Y, por ejemplo, mouse en enero 50, mouse, fíjense que aquí hay algo. Mouse, que es así como se escribe, ¿verdad? Ahí tenía, pero un error de dedo. Tiene 50. En febrero, como se quedó con este nombre, tiene 44. Vea que no me lo ha sumado, sino que ha tomado que es otro producto. Porque en uno hubo un error y en el otro está bien. Entonces, me lo ha dejado en producto distinto. Podríamos hacer ese tipo de consolidado también. Sí, como yo le puse que me vinculara los datos, voy a ver qué pasa. Si, por ejemplo, en enero yo cambio que sean 55 mouse, voy a venir a revisar este. Y aquí, bueno, este no lo hicimos, ya venía hecho. Digamos este, aquí me lo cambió. Y si ustedes se fijan, aquí no aparecen las fórmulas de suma. En el cuadro de fórmulas no aparecen. Pero cuando le damos que nos cree los vínculos, aquí están las fórmulas, lo que me está indicando que esta tabla está vinculada con los datos de origen. Entonces, eso lo deja como detallado, ¿verdad? Ahora, regresando aquí, me voy a regresar. Voy a borrar eso. Y voy a hacer lo siguiente. Me voy a venir aquí a consolidar. Voy a borrar estas referencias porque me van a afectar. Me voy a la hoja de enero y voy a seleccionar estos. Agregar hoja febrero y me deja el rango que se necesita. Agregar marzo y lo mismo sucede. Nos deja el rango que necesitamos consolidar. Ya vimos que para el ejemplo donde nosotros hemos diseñado una estructura diferente a la de origen, no me funciona esto. Esto no me funciona lo de los rótulos porque la estructura es distinta. Pero sí
nos puede funcionar lo de los vínculos. Presiono, no he agregado la de marzo. Aceptar. Entonces, allí me fijo de que, solo para verificar, mouse 55, 44, 25. Nos da una cantidad, ajá, sí, nos da distinto porque yo le agregué 55, ¿verdad? Acá. Entonces vea que no usamos rótulos, pero sí pudimos usar el vínculo y aquí nos podemos dar cuenta que allí está la fórmula que, en efecto, está haciendo referencia a la tabla de donde vienen los datos. Y dice que está sumando de la D32 a la D34. Hay unas filas que no están. Aquí me estoy dando cuenta que hay unas filas que están ocultas solo por. Solo por ver qué ha sucedido aquí. Ajá, exacto. Ha sucedido que, a ver si yo las muestro, me crea un esquema. Cuando se aplica entonces el consolidado, se ve en la parte izquierda que lo que hace es crear un esquema precisamente. Si presiono en el 1, pues si presiono en el 2, ahí se puede ver como el detalle de las tablas originales. O presiono en el 1 y voy haciendo clic en el mouse, por ejemplo, y ahí lo que me detalla son... Si yo quisiera ver un detalle aquí, puedo ver que estas cantidades son las que están en las tablas originales. Entonces, cuando aplicamos consolidado, nos aparece el esquema en la parte izquierda. Entonces, esas son maneras en cómo podemos hacer un consolidado. Vea este consolidado y vea este, ¿verdad? Ahí va a depender de cómo lo queremos. Este lo que ha hecho es venirme y traerme los datos y lo que ha hecho es dejarme los datos en una sola hoja. Detallado siempre. Aquí me los ha resumido y yo puedo revisar aquí en el esquema. Por ejemplo, las memorias USB, aquí puedo ver, ah, ok, 44 en enero, sin venir a revisar las hojas individuales o las hojas separadas. Y ya esto pues ya es cosa de cálculos normales nada más, fórmula básica. Esta fórmula dice que tiene B por D, que es el precio por la cantidad, más el IVA. Pues aquí solo arrastramos porque ya es como un cálculo normal, una acción normal. Puede ser que voy a igual a quedarme en esta hoja y voy a ver qué pasa si selecciono aquí G1. Vamos a ver aquí. Me voy a quedar en la celda G1. Pero previamente quizás puedo hacer lo siguiente. Es fácil seleccionar porque aquí lo que me pide en la herramienta de consolidar, lo que me pide son referencias. Y ya nos dimos cuenta que es bien fácil venir a seleccionar datos, a menos que usted tenga una inmensidad de datos, puede ser que una selección no le sea tan fácil, aunque uno diga, pero si seleccionar es bien sencillo, no cuesta nada, es cierto. Pero probablemente usted diga, démosle nombre. Seleccionamos, por ejemplo, el rango de la tabla y acuérdese, ¿verdad? Aquí en el cuadro de nombres usted puede nombrar ese rango y escribir en él. De tal manera que esta tabla, cuando usted la seleccione, esa tabla se llama enero y aquí le aparecen los nombres. Acuérdese de la asignación de nombres. En febrero hace lo mismo, viene a seleccionar toda su tabla
y usted dice, le vamos a poner a esta tabla febrero. Lo mismo hacemos con la de marzo. La seleccionamos y le escribimos marzo. Entonces así a veces se hace un poco más fácil. Digamos que ya tiene sus nombres, ¿verdad? Ya usted verifica, se viene aquí a fórmulas, administrador de nombres, y se han asignado los nombres que recién hemos asignado. Entonces puede ser que hagamos lo siguiente. En la herramienta, en la pestaña datos, consolidar, acuérdese que tenemos que eliminar, ¿verdad? Porque si no, ya vimos que no tenemos los resultados correctos. Entonces aquí en referencia, cuando usted está seguro del nombre que le ha dado, usted lo puede escribir. Pero si no se acuerda de los nombres que usted ha asignado, pues previamente va a tener que revisar qué nombres le dio, ¿verdad? Porque suele pasar, a veces hay tantos datos que ya no sabemos. Claro, por eso es que decimos, asignemos nombres que tengan relación a lo que están reflejando. Aquí en este caso no ha sido muy difícil, se ha asignado enero y ya le podemos presionar agregar. Con la tecla F3, la tecla F3 son las teclas de función que están arriba, usted también puede ver los nombres disponibles en el caso que usted no se acuerde de un nombre. Entonces también usted lo puede seleccionar de acá. La otra se llama febrero. La agrega. Y la otra, acuérdese que la puede escribir, ¿verdad? Pero puede ser que en la escritura también tengamos errores, no escribamos bien y tengamos un error. Con la tecla F3 puedo revisar que allí le hemos puesto el nombre de marzo al otro rango. Le voy a dejar esto activado, presiono aceptar. Entonces, mire lo que ha pasado ahí. Solo lo que pasa es que lo vemos así porque me tenía que haber ido yo a otra hoja porque aquí hay filas ocultas. Entonces, si yo le doy mostrar, pues ahí están todos, pero aquí sí estuvo malo lo que hice, ¿verdad? Yo me tuve que haber ido a una hoja porque si bien es cierto, me hizo lo mismo. Y si las hojas están protegidas, siempre se pueden consolidar. Sí, Mónica, siempre se pueden consolidar porque recuerde que para trabajar o hacer una acción en una hoja, ahí sí que vamos a tener que desproteger, pero hagamos la prueba, Mónica. Hagamos la prueba. Voy a ir a hacerme otra hoja. Me dio este resultado, sí está correcto, pero no, el destino no tenía que haber sido aquí. Porque aquí tengo filas ocultas, porque ya existía una tabla previamente. Voy a hacer otra hoja y voy a hacer eso, de asignar los nombres. Por ejemplo, vamos a irnos aquí a revisar, proteger hoja. Como yo tengo que seleccionar, muy probablemente no lo vaya a seleccionar. La voy a proteger sin asignar una contraseña y solo presiono aceptar. Ahorita esta hoja está protegida. Esta no. Hemos protegido esta. Veamos qué ocurre. Vamos de nuevo. A datos, consolidar, no hay referencias, presiono en F3 porque previamente le he asignado nombres y vamos a ver qué pasa con esa hoja de enero que está protegida. Presionamos aceptar, agrego la referencia, sí la seleccionó, pero vamos a ver. F3 para verificar los nombres que se han asignado. Agregar. Marzo aceptar. Y le vamos a crear
rótulos, vamos a usar rótulos y vínculos. Esto es, usted depende si lo selecciona o no, aunque ya nos dimos cuenta de algunas cosas, si se seleccionan o no. Agregamos la referencia. Si se pudo, estaba protegida la hoja de enero y nos trajo los datos de enero. Entonces, quizás lo que puede ser que suceda es que como si nos comparten un archivo protegido, probablemente, a ver, voy a hacer solo voy a hacer una prueba aquí. Voy a venirme a la hoja enero. No estoy segura si lo voy a poder hacer. Sí lo pude hacer. Sí pude venir a seleccionar. Porque aquí utilizamos nombres que previamente ya estaban, pero sí pude venir a seleccionar. Entonces, solo por ejemplo, no voy a borrar lo que... las referencias que ya estaban no las voy a borrar. Ya está agregado. Y esto pues que ya sabemos que sí se podía porque no han sido modificados. Entonces ahí solo veo. Uh-huh. Ahí lo que ha hecho es sumar los 6 datos, es decir, ha duplicado los datos. Y me ha ocurrido lo mismo que hay filas ocultas. Pero solo quería hacer esa prueba. Y hemos verificado entonces, Mónica, que podemos seleccionar y podemos hacer el consolidado con una hoja protegida. Ok, voy a hacer otra hoja y, por ejemplo, bueno, ya se dieron cuenta, ¿verdad?, que nos tomó como producto diferente este, solo que aquí usted se pudo dar cuenta que no importó cómo estuviera escrito, sino que lo que importó fue el rango de selección. Porque aquí, en esta estructura final que ya se había hecho, si usted ve, aunque si le doy aquí en, ajá, no importa cómo estaba escrito el producto porque no se seleccionó eso, sino que lo que nos interesaba seleccionar en este ejemplo eran las cantidades y por eso no afectó, porque el rango se mantuvo. Vamos a ver qué pasaría si... A ver, me voy a traer estos datos. Me los voy a traer para acá. Voy a hacer ahí una copia. Le voy a poner a esa hoja 3, le voy a poner copia enero. Le voy a poner a la hoja copia enero. Y digamos que voy a, solo por cambiar el orden alfabético a los productos, nada más de la hoja de enero. Allí en datos, aquí en donde está de la A a la Z. Nomás para que nos ordene en orden alfabético los productos. Me voy a venir a otra hoja. Si esta fuese la tabla de enero, tengo que los productos no están como en su orden, ¿verdad? Porque la tabla de enero tiene CPU primero, la de febrero no y la de marzo tampoco. Entonces, no se parecen. Veamos qué pasa. Me voy a quedar aquí porque al parecer no va a afectar. Aquí no tengo filas ocultas. Me voy a quedar en la celda de 1. En consolidar ahora la referencia va a ser, voy a utilizar esta tabla como enero
Lo voy a hacer con referencias porque no nombré este rango, no lo he nombrado. Los otros rangos sí los he nombrado. Voy a seleccionar febrero y voy a seleccionar marzo. Use rótulos en fila superior y columna izquierda porque tienen la misma estructura, porque seleccioné toda la tabla completamente. ¿Puedo o no crear vínculos? No lo voy a seleccionar solo para hacer un ejemplo. Y mire lo que ha pasado. CPU en enero nos ha dejado 80 y en febrero nos ha dejado 88. En marzo, 33. Entonces, como ha detectado que los nombres son iguales, nos ha traído los datos, a pesar de que no estaban en el mismo orden. Cámara digital, 25, 23 y 15. 25, 23 y 15. Entonces, como estos nombres están iguales, pese a que la posición es diferente, no ha afectado. DVD, 33, 33, 54, 33, 33, 54. Entonces, en algún momento pueden tener este tipo de situaciones que, si bien es cierto, son los mismos productos, pero alguien los ha escrito, no los han escrito en el mismo orden. Tienen un producto primero, otro producto, pero si el nombre es igual, siempre les va a ir a buscar y les va a relacionar el mismo nombre que contenga la celda. Ahora, si tienen nombres distintos, ya lo vimos cómo funciona. Si los nombres son distintos, entonces lo que va a pasar es que le va a asignar como si fuesen productos diferentes. Voy a hacer otra prueba con febrero. Me voy a traer, claro, son los mismos datos, pero voy a hacer otra en esta hoja. Voy a hacer otra prueba. A esta hoja le voy a llamar copia febrero. Y voy a hacer algo. Voy a quitar, por ejemplo, voy a quitar esta de teclado. La voy a eliminar. Esta tabla ya es diferente porque tiene la de febrero tiene un producto menos que la de enero y la de marzo. Me voy a quedar aquí siempre. Me voy a quedar en D1. Lo recomendable es que donde queramos el consolidado, bueno, obviamente así es, ¿verdad? Así es como tendría que funcionar. Entonces, si queremos un consolidado, queremos una hoja solo para eso, solo para el resumen. Entonces, me quedo aquí para el ejemplo de uno. Voy a utilizar esta. Me voy a venir a la de enero, la que originalmente estaba, la tabla de enero. Agrego. La de febrero voy a usar esta, la de copia febrero, porque le he eliminado un registro. Selecciono la de copia febrero y luego voy a venir a seleccionar la de marzo. Fila superior, columna izquierda. Veamos qué ha pasado. Aquí ya sabemos qué fue lo que pasó. Borré teclado. No está. Aquí el orden como que me lo cambió, ¿verdad? Pero aquí yo creo que esto
no debería presentar inconveniente, porque solo podríamos decir, selecciono esto y lo paso para acá, digamos, esto lo selecciono y lo paso. Este no debería ser un mayor problema, porque ya solo lo movemos, pero se fija que el producto que eliminé de febrero, que fue el teclado, pues claro, no me pone nada, porque no encontró. Entonces ahí se presentan algunas situaciones que pueden surgir en algún momento. Situaciones como esta, ¿verdad? En el que la estructura del resumen no es igual, le desmarcamos los rótulos. El caso de que utilicemos así, que queramos así el consolidado, lo queramos como detallado. O también asignándole nombres, ¿verdad? Asignándole nombres a los rangos que quiero consolidar. El planteamiento que nos hacía Mónica, que si funcionaba con hojas protegidas, hemos comprobado que funciona. Hemos comprobado que estrictamente el orden de productos no importa una vez tengan el mismo nombre. Busca ese nombre y hace la suma. Hemos comprobado que si falta un registro en una de las tablas, simplemente lo deja en blanco, como lo comprueba, ¿verdad? Entonces hay cosas como básicas que sí debemos tener presentes, que es lo que podíamos leer en la teoría. Lo importante es que tengan la misma estructura, asegurémonos de eso, que tengan la misma estructura, ¿qué más nos decía? Que, ajá, obviamente que tengan encabezados, que tengan el mismo diseño, ¿verdad? Entonces hemos comprobado eso. ¿Qué otra cosa podríamos comprobar? Vamos a ver. Ya comprobamos lo de los registros. Vamos, aquí tengo. Igual, mis tablas podrían tener puede ser que no esté esto por, voy a modificar esta tabla. O no, le vamos a sacar una copia a la de marzo. A la de marzo le voy a sacar una copia, mover o copiar a la de marzo. Crear una copia y que me la deje allí, en este lugar. Entonces ahí hemos creado la copia de marzo y tal vez que marzo no tenga como todo el mes, sino que puede ser que tengamos semana 1, semana 2, digamos. Voy a copiar el formato para estas y aquí solo aplico bordes. Entonces, como siempre, generar aquí una serie aleatoria para que se nos llene de números rápido. Entre 20 y 100. Veamos qué sucedería si tenemos eso. Lo más probable que suceda es que, vamos a ver, voy a nombrar este rango. Le voy a poner a este rango
Semanas. Me voy a ir a una hoja nueva. Me la hizo aquí, entre marzo y marzo. Está bien, voy a trabajar ahí. Me quedo en A1. Voy a datos consolidar. Voy a presionar F3 y voy a tomar enero, agregar F3, doble clic en febrero, agregar F3, doble clic en semanas. Entonces, eso es lo que hace cuando hacemos ese tipo, por ejemplo. Lo que hace es como crearnos una sola tabla si tenemos. Claro, aquí solo quedó en este dato por lo del nombre del producto. Y me ha traído en una sola hoja los de enero, febrero y el otro cuadro que hicimos por semana. Entonces, tal vez sea otra de las aplicaciones que a usted se le puedan presentar. Y verificar acá que si queremos un consolidado, ¿qué exactamente necesitamos? Necesitamos suma, recuento. Estas funciones funcionan igual que como las ocupamos en los cuadros, ¿verdad? Un recuento lo que hace es contarme cuántos registros hay. Promedio, pues ya nos lo dice el nombre. Si usted desea sacar el número máximo, el número mínimo, hacer un producto, es decir, una multiplicación de datos, contar números igual, celdas que contengan números, desviaciones y varianzas. Esas son las funciones que se pueden hacer. Y tener presente que aquí en todas las referencias, que estén las que se van a necesitar. Porque si no eliminamos algunas que no necesitamos, ya vimos también el efecto que tiene. Bien, entonces así es como pueden ustedes consolidar datos de una manera un tanto sencilla, una manera un poco rápida, y hacer el tipo de verificaciones, asegurarnos de varias cosas primero, ¿verdad? Así que no sé si queda alguna pregunta. Lo que queda es que usted siempre vaya aplicando, ¿verdad?, estas herramientas para que le sirvan, que le sean útiles. Ok, hemos visto entonces estas opciones también, ya hemos visto el comportamiento. Y vamos a quedarnos hasta acá entonces con esta herramienta de consolidar. Cerramos el tema. Muy bien, muchas gracias. Que tengan buenas noches y los veo el lunes. Buenas noches. Buenas noches. Feliz noche. Con gusto.